Pero vamos a comenzar con una de último minuto, se lo contamos hace escasas instantes. Estamos hablando de la justicia venezolana en compañía con todos los acuerdos internacionales, con la justicia italiana, porque la Corte de Apelaciones de Roma ha definido que es posible extraditar a Rafael Ramírez, prófugo de la justicia venezolana por delitos de peculado, de corrupción, de sobornos. Vamos a leer esta sentencia. La tienen en pantalla, Procuraduría General de la República de Italia, Corte de Apelaciones de Roma. Procurador General de la República, habida cuenta de los documentos del procedimiento de extradición a la República Bolivariana de Venezuela, a que se refiere la nota número EP 2018-2020, Arín del Ministerio de Justicia, relativa a Ramírez Carreño Rafael Darío, nacido el 4/8/1963 en Venezuela. Se ha señalado que la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado su extradición a su territorio en relación con lo anterior, en relación con los siguientes delitos previstos y sancionados por la República Venezolana. Doloso peculado propio previsto en el artículo 54 de la legislación anticorrupción, procedimiento de evasión de licitación previsto en el artículo 60 de la legislación anticorrupción, asociación prevista por el artículo 36 de la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y la financiación del terrorismo. Considerando que estos delitos se consideran cometidos en el año 2007 y 2008 como representante legal de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, luego de adjudicación directa sin análisis de ofertas por un periodo de 7 años. Señaló que las relaciones entre los dos estados aún están reguladas por el Tratado de Extradición Ítalo-Venezolano firmado en Caracas el 23 de agosto de 1930, aprobado por Ley 517 del 19 de mayo de 1931. Considerado el estado que los presuntos delitos contra el señor Ramírez Carreño Rafael Darío también encuentran correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano y en particular en los artículos 314, 353 y 416 del Código Penal. No existen elementos para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos. Tampoco existen elementos para creer concretamente que el procedimiento al que sería sometido en su país de origen no respete los derechos fundamentales. Parece necesario que el Estado requerente asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar. Por estas razones, luego de la verificación positiva de la atribuibilidad concreta a Ramírez Carreño Rafael Darío de la conducta productiva de daño para la República Bolivariana de Venezuela, así como las garantías igualmente concretas en cuanto al respeto al Estado de Derecho y el momento de celebración del Estado requirente, así como la duración máxima de la prisión preventiva y sus métodos de implementación de conformidad con los derechos humanos fundamentales. Él pide que se acepte la solicitud de extradición realizada por la autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, Roma, 8 de julio 2021. Y está esta decisión importantísima que puede ahora dar con la captura y posterior extradición de Rafael Ramírez, que está siendo solicitado por la justicia venezolana desde hace varios años atrás. Recuerden que durante más de una década estuvo al frente de Petróleos de Venezuela y posteriormente se dio cuenta que a la justicia venezolana, que durante muchísimo tiempo junto a Diego Salazar, uno de sus primos y mayores colaboradores, en virtud de los sobornos, de las actividades ilegales, de cómo lamentablemente hubo una fuga tremenda de la renta petrolera en esos años en los cuales estuvo al frente de Petróleos de Venezuela, allí justamente están los delitos. Pero vamos a puntualizar, porque la última solicitud de extradición presentó las pruebas, los alegatos necesarios para que fuese aprehendido por la justicia italiana. Vamos a verlo de inmediato.
prófugo de la justicia, investigado por delitos de corrupción, robó, escuche bien, entre 1.300 y 4.200 millones de euros depositados, esto solamente en Andorra. Presume la justicia venezolana que más miles de millones de euros pueden estar en países como Suiza, que son, como todos saben, paraísos fiscales. Avanzamos. Ministerio Público develó más de 28 tramas de corrupción en petróleos de Venezuela, las cuales significaron grandes pérdidas económicas para la República. Al mismo tiempo, toda la gerencia que lo rodeó durante más de una década como presidente de PDVSA son responsables de corrupción. Inclusive, los dos siguientes presidentes al frente de PDVSA están siendo detenidos. Uno lamentablemente murió y el otro hoy está tras las rejas porque continuó con el legado de corrupción de Rafael Ramírez. Al mismo tiempo, se le acusa de una trama de pagos de sobornos y lavado de dinero durante toda su gestión. Es decir, que todos estos delitos pudiesen tener justicia y pueden ser resarcidos, Dios quiera sea así, con lo que hoy a nivel internacional ahora mismo se está llevando a cabo. Porque se ha dado cuenta la justicia venezolana y también la justicia italiana que eso de ser perseguido, y es lo que hoy declara esta Corte de Apelaciones de Roma, en Italia, capital italiana, que no hay ningunos motivos para señalar que es perseguido político, al contrario. Toda la trama de corrupción ha sido develada a nivel internacional y ahora está siendo requerido por la justicia italiana para su posterior extradición a Venezuela, a la cual tiene bastante que rendirle cuentas.